Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlockTK. Hoy tenemos un gran día de spoilers, tercer día ya, de Ikoria, Lair of Behemoths, de la nueva colección de Magic, que sale en Magic Arena, por cierto, el día 16 de abril. La tendremos ya entre nosotros, ya podremos comprar sobres y jugar con las nuevas cartas. Y bueno, ya digo, hoy un aluvión espectacular de spoilers, tanto que muchas de las cartas que vamos a comentar ni siquiera me ha dado tiempo a leérmelas, las voy a ver por primera vez. Así que, sin perder más tiempo, vamos a por ello. Comenzamos con el Insatiable Hemopage, ¿vale? Que es una criatura pesadilla, de tipo de criatura pesadilla, Nightmare, que por 4 es un 3-3, ¿vale? No son grandes estadísticas. Tiene mutar por 3, o sea, se puede jugar por 3 mutando sobre otra criatura. No voy a explicar otra vez lo que es mutar porque lo he explicado en los dos días previos. Podéis ver los dos vídeos de los días anteriores para ver cómo funciona la habilidad de mutar. Y dice que tiene toque mortal y que cuando muta hace un drenar vida de X al oponente objetivo, donde X es el número de veces que ha mutado. Como es la primera vez que la mutas, ¿vale? La primera vez que la juegas, si es la primera vez que muta esa criatura que estaba ya en juego, pues bueno, hará un drenar vida de 1. Pero si ha mutado más veces, porque se puede mutar varias veces. Tendremos que hablar un día de las reglas, de cómo funcionan exactamente estas nuevas mecánicas que nos ha incorporado Ikoria a Magic. Porque en los días previos he hablado mucho de que ha habido un cambio en las reglas o tal, y eso ha generado ciertas dudas, pero vamos, ya no solamente por lo que he dicho yo, sino por en general las nuevas mecánicas y cómo afectan al juego, ¿no? Básicamente, también en parte porque no está del todo claro, no han publicado claramente desde el primer día cómo iban a funcionar todas esas reglas, etcétera, etcétera. Entonces la gente estaba con mogollón de dudas, ¿vale? Pues una de las dudas que sí que he leído muchas veces sobre esas nuevas mecánicas, que lógicamente incorporan su propio reglamento, su propia regla, ¿no? Que las describe, que explica cómo funcionan. A eso me refiero yo estos días pasados, básicamente, ¿de acuerdo? De todas maneras, haré un vídeo específico dedicado a las nuevas mecánicas y las nuevas reglas para explicarlo todo bien. No las nuevas reglas, sino cómo las reglas que ya conocíamos de toda la vida no cambian, simplemente se aplican a esos nuevos funcionamientos de esas nuevas mecánicas. Dicho todo esto, como os digo, mutar se puede mutar varias veces sobre una misma criatura, ¿de acuerdo? Así que por eso hay muchas cartas que tienen esta habilidad de al entrar en juego o al mutar, por tantas veces que haya sido mutada, sí, tú puedes mutar. Y cuanto más lo pensamos, mejor nos parece que es la habilidad de mutar, ¿verdad? Cada vez le encontramos más combos, más sinergias y más posibles combinaciones, ¿no? Que puedan ser positivas. Bien, vamos a continuar rápidamente. Digo que hay muchísimos spoilers que ver. Tenemos a continuación al general Kudro of Dranith, que por 3 es un 3-3, que le da +1/+1 a los otros humanos que controles. Ojo, que ya tenemos en estándar un capitán de humanos, y también, bueno, para Historic, ¿no? Yo siempre voy a hablar enfocado a Magic Arena, ¿de acuerdo? Así que ya tenemos un dopador masivo de humanos, ¿de acuerdo? Esto es importante y no es muy caro, cuesta 3. Tampoco es muy barato porque los buenos son de coste 2, pero vamos, nos vale, ¿no? A lo mejor el mazo de humanos de Historic empieza a ser ya bueno con esta carta, ¿no? Y dice que cuando esta carta u otro humano entre en juego bajo tu control, exilias la carta objetivo de un cementerio de un oponente objetivo, ¿vale? Además, tiene otra habilidad adicional que es por 2, sacrificas 2 humanos y destruyes una criatura de fuerza 4 o más. Yo creo que está bastante bien esta criatura, ojo que es mítica, ¿de acuerdo? Eso es importante, es algo a tener en cuenta. Y ya digo que hay muchísimos humanos, muchos más de lo que pensamos, hay muchísimas criaturas que son de tipo humano. Suelen tener varios tipos, humano, soldado en este caso, ¿no? Pero hay muchas cartas que son humano tal, humano cual, y pasan desapercibidas. Bueno, pues ojoito con esto. En Historic ya hay un mazo de humanos, no es muy bueno, pero esto podría darle un salto de calidad. Y en estándar no hay mazo de humanos, pero es que es precisamente este tipo de sinergias las que provocan que pueda haber un mazo de humanos. Huele a humanos. Sigamos, tenemos Face Dolphin, por 3 es 1-4, de tipo de criatura es ballena, elemental whale, que dice que cuando ataca, otra criatura atacante no puede bloquear este turno. ¿Eh? ¿Cómo? No puede ser bloqueada este turno, pero te decía yo, ¿cómo no puede bloquear una criatura atacante? No puede ser bloqueada otra criatura atacante, ¿vale? Una típica carta para limitado que no va a tener impacto en construido. Skull Prophet, por 2 es un 3-1, no está mal de estadísticas. Es humano, ojo, y druida, ¿veis lo que decía antes? Es que hay muchas cartas que no me parecen, luego son humanos, y empiezas a darle vueltas al asunto y dices, anda, hay un montón de humanos buenos. Vale, este da maná verde o negro, lo cual lo hace muy interesante. De hecho, esta carta ya para limitado es muy interesante. Y la puedes girar también para poner las dos cartas del top de tu mazo en el cementerio. Otra cosa que está bastante guay para mazos de cementerio. Por cierto, antes no lo he dicho, hablando de cementerio,
el general Kudro exilia cuando entra en juego o cuando juegas a otro humano una carta de un cementerio del oponente objetivo. Eso significa que puedes exiliar cartas tan poderosas como Croxa o Uro, ¿vale? O sea, no es tan inútil esa habilidad. Lo digo más que nada porque si os fijáis, Skull Prophet, lo mismo, es una carta con sinergias con el cementerio. Por cierto, espero que el vídeo no salga muy largo porque realmente es que tengo aquí una lista inmensa de cartas que tenemos que repasar y llevamos solamente 4 cartas y llevo ya un buen rato, llevamos ya 5 minutos para 4 cartas y habrá como 20, 30 o 40 cartas, no lo sé. Sigamos. Quartz Forest Crusher, por 5 es un 6-6, madre mía, bestia, dinosaurio, ojito con los dinosaurios, que hay unos cuantos dinosaurios en esta colección, arrolla y dice que cuando una o más criaturas que tú controlas con arrollar hagan daño de combate a un jugador, creas una criatura XX, dinosaurio bestia también, en juego con arrollar, ¿vale? Donde X es el daño hecho por esas criaturas a ese jugador. Imaginemos que atacamos solo con esta criatura, ¿vale? Pero vale con cualquier número de criaturas. O mejor dicho, atacamos con un montón de criaturas. Vamos a poner el caso más general. Atacamos con un montón de criaturas y con todos sus arrollares o sin ellos, da igual, han hecho 6 de daño al oponente, por ejemplo, ¿de acuerdo? O hemos hecho en total, por ejemplo, voy a decir otro número distinto por no decir el 6, que también tiene el 6 el Quartz este en sus estadísticas. Vamos a decir que hemos hecho en total este turno 9 daños. Hemos hecho 9 daños al rival. ¿Qué significa eso? Que pondremos en juego una criatura 9-9 con arrollar. Uff. Es bastante bruto, ¿no? Tienen que ser criaturas con arrollar, ¿vale? Por cierto, o sea, tenemos que haber hecho atacado con varias criaturas. Esas criaturas, lo que hayan hecho de arrollar, ¿vale? Lo que hayan hecho de su daño en total, pero las criaturas tienen que tener arrollar. Da igual que haya sido arrollando o no arrollando. Madre mía, qué jaleo la que estoy liando para explicarlo. El caso es que pones ese token XX. Podríamos poner muchos ejemplos para poner diferentes situaciones en las cuales nos podríamos encontrar. Imagínate que ataco, que el oponente no tiene bloqueadores. Ataco con un 3-3 que arrolla y un 4-4 que no arrolla. Ataco con los dos, hago 7 de daño, pues pondría un 3-3 en juego, porque el daño que han hecho mis criaturas con la habilidad de arrollar ha sido 3, ¿de acuerdo? Si hay un bloqueador 1-1, ¿de acuerdo? Y ataco con un 3-3 nada más, y me bloquean el 3-3 y pasan 2 de daño al rival, pues pondremos en juego un 2-2. Más o menos es la idea. Ojo, y cuesta 5 y es un 6-6 arrolla. No está mal esta carta. Se podría intentar montar un mazo de arrollar. No sé si será bueno, pero yo lo voy a montar. Seguro que algún día alguien en el mazo del suscriptor me va a mandar un mazo de arrollar con 4 Quartz Forest Crusher, seguro, y lo vamos a intentar montar. Al menos gracioso la idea es, ¿no? No creo que al final se vaya a jugar, porque Gruul ahora mismo tiene cartas mejores que esta. Mira que es buena, pero las hay mejores. Y yo creo que no, nos la vamos a encontrar por ahí. Vale, Fertilit por 3 es un 0-0, genial, es elemental, ¿de acuerdo? De tipo de criatura. Y dice que entra en juego con 2 contadores más 1 más 1, o sea que realmente es un 2-2, ¿de acuerdo? Pagando 2 y removiendo uno de los contadores que tiene más 1 más 1, dice que el jugador objetivo busca en su biblioteca una tierra básica y la pone en juego girada. Y entonces baraja su biblioteca. Vale, la carta no es mala, por 3 es un 2-2, pero pone 2 tierras en juego pagando 5 y 2, 7 en total. Demasiado lento para construido, supongo que es una carta que no acabaremos viendo en construido. Y en limitado no está mal del todo, sobre todo si llevas 3 colores o 4, ¿no? En tu base de mana y quieres buscar esas tierras que te están faltando, ¿no? Vale, seguimos. Chittering Harvester. Por 6 es un 4-6 que tiene mutar por 5, o sea, puede mutarse por 5 nada más de mana. Y dice que cuando muta, cada oponente sacrifica una criatura. Pues no está mal. No está mal. El ejemplo que pongo siempre. Imaginad que tengo un elfo de Llanowar, ¿vale? Juego el Chittering Harvester mutando por encima del elfo de Llanowar. ¿Qué tendré? Tendré un Chittering Harvester que da maná verde si lo giro, que es un 4-6 y que como ha mutado, pues el oponente sacrifica una criatura, ¿de acuerdo? Eso sería lo que ocurriría. ¿Podría dar mana ese mismo turno que lo he jugado? Sí, porque el elfo de Llanowar en sí mismo, o sea, ha aportado esa habilidad y la criatura ha mutado, ¿vale? Es un elfo de Llanowar que ha mutado en Chittering Harvester, por tanto no tiene mareo, ¿no? Vale, otra carta de limitado porque el coste es demasiado alto. Boon of the Wishgiver, ¿vale? Por 6 robas 4 cartas a velocidad de conjuro. Bueno, un pelín caro. Tenemos el histórico Tidings, que por 5 es roba 4, también a velocidad de conjuro, creo recordar, ¿verdad? Pero este tiene ciclar 1. No es malo del todo, puede haber un mazo de ciclar. Hay bastantes cartas con la habilidad de ciclar y esta carta en el fondo tampoco está mala. Por 6 robar 4 es incluso pasable para construido. Otra carta interesante. Si os dais cuenta, el nivel de los primeros días ha bajado bastante. Si os dais cuenta, los dos primeros días han sacado un montón de raras y de míticas, un montón de bombas. Y ahora ya
están empezando a soltar las infrecuentes y las comunes, ¿no? Y ya por eso las cartas, como veis, ya han bajado de nivel. A lo mejor el hype baja, ¿no? Me ha parecido una buena estrategia sacar todas las cartas buenas al principio para crear ese hype tan fuerte y ahora ya posiblemente cartas de relleno, ¿no? De relleno, no, de relleno. Por eso nos encontramos ahora una carta como Mass Extinction por 4, Sorcery Conjuro, pero es rara, ¿eh? Dice, elige Odd or Even, que yo creo que se refiere a pares o nones, ¿no? Como solemos decir, pares e impares, como queremos decir. Exilias cada criatura con un coste de mana convertido del valor elegido. Dice que 0 lo consideremos como Even, o sea, será como par, ¿no? Supongo. A ver, si no he entendido bien el texto, a ver. Ah, vale, sí, simplemente eso. Eliges par o impar y exilias cada criatura con un coste de mana convertido que sea del valor elegido, sea par o impar, ¿no? Y se considera el valor cero como even, se refiere a par, supongo, ¿no? Además tiene lógica que sea par porque es 0, 1, 2, tal. Está guay la aclaración que han hecho porque hay criaturas de coste cero. Todas las que tienen coste X a secas son coste cero, por ejemplo. Y el ornitóptero, coste cero, también es coste cero. Es una especie de ira de Dios wannabe o ira de Dios venida menos, pero si tú tienes criaturas de costes impares y el oponente las tiene de costes pares y dices coste par, le exilia las suyas y no las tuyas. Esta carta es mejor de lo que parece, yo creo. Creo que es bastante interesante. Si tú sabes que la tienes, sabes que puedes jugar en torno a ella. Incluso que puedes jugar alguna criatura y saber que no te la vas a exiliar, no te la vas a matar. Y además exilia. Como mínimo es un 1 por 1. Dices, mira, que tienes un Uro, que su coste de mana convertido es 3. Pues eliges impar, ya estás exiliado un Uro que estaba en juego, ¿vale? Por ejemplo, por decir una criatura cualquiera. O sea, como mínimo es un 1 por 1 por 4 y exilia. Está bastante bien. Bastante bien. Y luego los tokens también tienen coste 0. Por eso decir par para exiliar tokens no está mal. La carta es buena, es buena, es buena. Vale, seguimos. Drannith Magistrate. Magistrate, no sé cómo se dice. Por 2 es 1, 3. Ojo, esta carta es bastante potente. Es humano, es mago. Dice que tus oponentes no pueden lanzar hechizos desde cualquier otro sitio que no sea la mano. O sea, no pueden lanzar hechizos desde el cementerio. No pueden lanzar hechizos desde la biblioteca. Y aquí, ojo, que esto es nuevo. No pueden lanzar hechizos. No es que sea nuevo, pero va a ser relevante en esta expansión especialmente. No pueden lanzar hechizos desde el banquillo. Me refiero a la habilidad de compañero. La nueva habilidad de compañero de Ikoria permite lanzar tu compañero desde fuera del juego. Pues ya no se pueden lanzar cartas desde fuera del juego con esta carta en juego. Así que para los banquillos de estándar va a estar guay. Para los banquillos de Historic va a estar muy, muy guay. Y de hecho, incluso de base en Historic no es ninguna locura. Esta carta es muy buena, va a haber juego seguro. No sé si de base posiblemente no, pero de banquillo va a haber bastante juego. Continuamos. Mythos of Badrock por 4. Es un conjuro rojo, es raro, un dibujo chulísimo. Y dice que hace 5 puntos de daño repartidos como quieras entre cualquier número de criaturas o planeswalkers. Por 4, hacer 5 daños repartidos de cualquier manera no está mal. Puede que sea jugable si el metajuego lo requiere, si hay muchos mazos de criaturas pequeñas, esta carta podría estar muy bien. Dice que además, si en el coste del Mythos of Badrock has pagado blanco y azul, ¿vale? Es en esa combinación blanco-azul, además de los dos rojos que pide, o sea que los 4 tienen que haber sido blanco, rojo, rojo, azul. Bueno, en orden que queráis, no importa el orden, no sé por qué lo he dicho en ese orden. Vale, el caso es que si has pagado ese blanco o rojo en su coste, hasta tu siguiente turno, o sea, durante el turno actual y el turno del rival, esos permanentes no pueden atacar o bloquear y sus habilidades activadas no se pueden activar. Ojo, mola bastante. Puedes hacerle, si el oponente tiene 4 planeswalkers, le haces un daño a cada uno de esos planeswalkers y no podrán activar sus habilidades al siguiente turno. Puede estar bien. La carta en ese sentido no está mal. Y si le has hecho un daño a su bestia buscada y un daño a su galta 12-12, no pueden atacar. Así que bueno, tiene un extra, ¿vale? Para Jeskai, lógicamente. Es una carta que en mono roja podría haber juego, ya digo, tampoco es tan mala. Pero es obviamente pensada para mazos Jeskai, rojos, blancos, azules. Ahí está bastante, bastante guay. Continuemos. Neutralize. No sé si este counter existía. Me suena que sí, el neutralizar. Me suena que ya existía, ¿verdad? Si no, existiese o no existiese, hay 50.000 counters igual que este. De coste 3 contra este, el hechizo objetivo. Hay muchos en Magic. Actualmente en estándar yo creo que hay 2 o 3 por lo menos. Con diferentes versiones, ¿no? Que hacen cosas distintas. O que dequean 4 al oponente. O que haces escrutar 1. Este en concreto lo que tiene de extra es que ciclas. Y es interesante porque es posible que surja un mazo de ciclar. Porque hay bastantes cartas con sinergia con la habilidad de ciclar. Una carta siempre a tener en cuenta y que es posible que vea algo de juego.
Church of the Forever Beast. Vale, por 3, un conjuro que dice que como coste adicional, ¿vale? Para lanzarlo, tienes que revelar una criatura de tu mano. O sea, si no, no puedes lanzarlo. Si no muestras una criatura de tu mano, no puedes lanzar este hechizo. Dice que hace daño a la criatura o planeswalker objetivo igual al coste de la carta revelada. Es interesante que esté en verde una carta de daño directo. Eso lo hace interesante. Y no la veo mala del todo. Este tipo de hechizos, al final, algo de juego acaban de verlos. Sobre todo, lógicamente, en monoverdes, ¿no? Monoverdes que no tienes otro removal, pues esto se convierte en una especie de mordisco, ¿no? Un mordisco rabioso o algo por el estilo. Pero tienes que tener una carta en mano. Ya digo que, por ejemplo, los mordiscos verdes, los mordiscos en general me refiero, son que tu criatura hace daño a otra criatura del rival, ¿vale? O hacen daño o luchan, ya me entendéis, hay diferentes opciones, pero suelen ser con la criatura en juego y si te la matan en respuesta, pierdes la carta. En este caso, tienes que tener la carta en mano de tal manera que no te la pueden matar en respuesta porque está en tu mano. Así que bueno, en eso está mejor. Para limitado es una bomba, es una muy buena carta. Para construido más, bastante más flojilla, pero no me extrañaría llegar a ver juego. No me extrañaría que llegase a ver algo de juego, quería decir. Monstruos Steps. Por 5 un conjuro que da +7/+7 hasta el final del turno a una criatura. Y hasta una criatura. Hasta una otra criatura debe bloquearla obligatoriamente ese turno si puede. O sea, puedes elegir 0 criaturas, ¿vale? O sea, es decir, si el oponente tiene un bloqueador y quieres matar ese bloqueador, dices, pues tu bloqueador me bloquea. Si no quieres matarlo, si no quieres que te bloquee, +7/+7. Y no está obligado a bloquear, es otra opción que tienes, ¿de acuerdo? A ver, ¿tiene sentido eso? ¿Vas a elegir siempre bloquear? ¿Que te bloqueen? No siempre. Bueno, puede haber alguna circunstancia en la que no. Además tiene la posibilidad de ciclarse. Bueno, una carta que está bastante bien para limitado y que en construido no creo que la veamos, sinceramente. Continuemos. Channeled Force. Por 4, como coste adicional, descartas X cartas y lo que hace el jugador objetivo es robar X cartas, el que tú elijas. Y además hace X daños a una criatura o jugador objetivo. Creo que no es demasiado buena, tiene un coste un poco alto. A ver, o a lo mejor luego es muy buena. Requiere tener cartas en mano para que sea realmente buena, ¿no? Es que si no, al final, a lo mejor, si avanza un pelín la partida y te quedan 2 cartas en mano, juegas esto y lo haces de uno y robas una carta, descartas una, robas otra. Además, a lo mejor no quieres descartar cartas. Hay un pelín flojilla. Para limitado estará guay y tal, pero para construido espero que no se juegue. Bueno, espero, creo que no se jugará. Espero en el sentido de que es lo que yo creo que va a ocurrir, ¿no? Wilt. Por 2, un instantáneo que destruye un artefacto o un encantamiento. Otro naturalizar más que deja en ridículo al naturalizar, porque es exactamente igual que un naturalizar, pero mejor, porque tiene además la habilidad de ciclar. Puedes descartarlo y robar otra carta, pagando 2. O sea, una carta bastante buena y que en algún banquillo aparecerá, y sobre todo si hay un mazo de ciclar. Flourishing Fox, otra carta de ciclar. Esta es muy curiosa, muy interesante. Yo creo que nunca habíamos visto una carta con este tipo de sinergia con la habilidad de ciclar. Por 1 es un 1-1 que cuando ciclas... gana +1/+1. Se le pone un contador +1/+1, ¿vale? Es un contador permanente. El caso es que también él mismo se cicla pagando solamente un maná incoloro. Está guay, ¿eh? Muy barato para un mazo de ciclar. Por sí mismo este bicho es bueno. O sea, va a haber un mazo de ciclar probablemente, ¿eh? Muy probablemente. Está muy chulo este bicho, me gusta mucho. Proud Wild Bonder, ¿vale? Por 4 es un 4-3 que arrolla, que dice que siempre que una criatura... que las criaturas que tú controles con la habilidad de arrollar tienen... Puedes hacer que esta criatura asigne su daño de combate como si no hubiesen sido bloqueadas. Es decir, te ataco con mi 8-8 arroya. Me bloqueas con tu 8-8, los 8 te pasan, ¿vale? Puedes hacer que todo el daño pase. O no, puedes elegir, ¿no? Porque dice you may, o sea, tú puedes, ¿no? Puedes elegir si pasa o no pasa y cuánto pasa, ¿no? No puedes elegir cuánto pasa. O pasa todo o no pasa, básicamente. ¡Ey! Esta la he puesto repetida. Fint Artisan, por 2 es un 1-1 que obtiene +1/+1 por cada criatura en tu cementerio. O sea que puede ser por 2 de maná muy grande. No sé cuánto, ¿vale? Depende de la partida, ¿no? Pero puede ser muy grande, ¿no? Y además tiene una habilidad que dice que por X y maná híbrido negro-verde, o sea, quiere decir que puedes pagar o negro o verde, lo giras, sacrificas otra criatura y puedes buscar en tu mazo una criatura con un coste de maná convertido de X o menos, ponerla en juego para dejar tu biblioteca. Y dice que actives esta habilidad cada vez que puedas jugar un conjuro. Es bastante buena. Realmente esta carta es muy buena. En un mazo de cementerio puede ser una criatura grande. Pero es que además el hecho de poder tutorear criaturas. Pagas, por ejemplo, 4/+1, pagas 5 y te buscas cualquier criatura de coste 4. Un mazo de balas de plata con criaturas recursivas, recurrentes o con diferentes utilidades puede ser bastante bueno. Esta carta es bastante buena. Es mítica, de hecho, por cierto. Cuidado con eso. Vale, aquí otra que he repetido.
Dreamtail Heron por 5 es un 3-4 vuela que muta por 4 de maná, o sea que al mutar le va a dar volar a la criatura. Si se coloca encima, la que predomina es ella, Dreamtail Heron de coste 5, 3-4 vuela. Cuando muta, robas carta. Eso está guay, ¿vale? Robas carta además con esta carta. Y además adquiere las habilidades de la carta que esté debajo. Si lo haces al revés, si mutas debajo, la carta que prevalece es la que esté encima y ganaría la habilidad de volar y como muta, pues robas carta, ¿vale? Pero las estadísticas 3-4 no las tendría. Tendría las estadísticas de la carta que hubiese en la parte de arriba. Una carta para limitado que está bien y en construido no creo que esto vaya a ver juego. Cavern Whisperer, ¿vale? Por 5 es un 4-4 que también tiene mutar y amenaza. ¿Y qué dice? Cuando esta criatura muta, cada oponente descarta una carta. Muta solamente por 4 de maná. Por 4 es un 4. Bueno, por 4 muta por 4 y. No digo nada. No, es que por 4 no es un 4-4. Por 5 es un 4-4. Y si muta, la habilidad de mutar cuesta 4 y es otra historia distinta. Para limitado, obviamente, ¿no? Dire Tactics por 2. Exilias la criatura objetivo. Ojo, aparición instantánea, blanco, negro, nada más de maná. Es una carta muy interesante. Si no controlas un humano, pierdes vida igual a la resistencia de esa criatura. Si hay mazo de humanos, va a llevar 4 de estos, pero vamos, de cabeza, la carta es muy buena. Y de hecho, incluso en mazos que no lleven humanos, la carta no es mala si llevas esa combinación de colores. Una carta muy chula, muy buena, Reconnaissance Missions. Mission, por 4, encantamiento. Siempre que una criatura que controles hace daño de combate a un jugador, puedes robar una carta, ¿vale? O sea, es como... esta carta ya existía algo parecido. No me acuerdo cómo se llamaba. Vamos, es como una curiosidad obsesiva. O como hay un tritón que hace algo parecido, pero solo para tritones. Bueno, el caso es que siempre que tus criaturas hagan de combate a un jugador, puedes robar una carta. Además, puedes elegir si robarla o no robarla, ¿no? Es whenever a creature, o sea, es decir, siempre que una criatura que tú controles haga daño. Si atacas con 3 criaturas y hacen daño cada una de ellas al rival, robas 3 cartas, ¿vale? Además, se puede ciclar por 2. Esta carta, no sé, yo a simple vista la veo mala tanto para construido como para limitado. Pero bueno, ya veremos, el tiempo nos quitará la razón. Primal Empathy, por 3 un encantamiento, al comienzo de tu mantenimiento, robas una carta si controlas una criatura con el mayor poder alrededor de las criaturas, bueno, entre las criaturas que hay en juego. Perdón si a veces me trabo con la traducción porque intentar leer del inglés al español simultáneamente según lees es complicado, porque ya sabéis que los adjetivos se ponen en orden distinto en inglés que en español y algunas frases se construyen de forma distinta, por eso me cuesta, y además las traducciones de las palabras, ¿no? También. Bueno, pues eso. Entonces, al comienzo de tu mantenimiento, si alguna de tus criaturas es la más fuerte de todo el campo de juego, o sea, tanto el rival como el tuyo, pues robas una carta. Y si no, pones un contador +1/+1 sobre una criatura que tú controles. O sea, si tienes la criatura más grande, robas carta. Si no, vas a ir haciendo más grande a alguna de tus criaturas, lo cual no está mal. Esta carta es interesante. No creo que vaya a haber juego en construido, pero en limitado es bastante interesante. En limitado puede haber algo de juego, realmente, yo creo. Sigamos. Colossification. ¡Ojo a esta carta! Esta carta es un combo de 2 cartas, ¿vale? Cualquier criatura y Colossification. Porque por 7 da +20/+20. Ah, lo que pasa es que tapea la criatura. Ah, vale, vale. Dice, es que esa parte no la había visto. He visto la carta así rápidamente y no me había fijado en ese detalle. Vale, vale, o sea que no vas a poder atacar el mismo turno que haces el Colossification. Ese es el problema que tiene la carta. Da +20/+20, pero la tapias. O sea que no es un combo de 2 cartas. No he dicho nada, pero aún así es una burrada. Es como decir, venga, le di +20/+20 a mi criatura. Si la matas, vale. Pero si no la matas, te mata ya a ti, el siguiente ataque, seguro, porque pega 20 más. Vale, la carta no es buena. Es que no la había mirado antes cuando estaba preparando los spoilers para verlos y eso, pero no me había fijado en qué decía esto. Me había parecido buena, claro. Digo, por 7 puedes ganar, puedes robar partidas, atracar partidas con esto, ¿no? Siguiente carta, Blood Curdle por 4 instantáneo, destruye una criatura objetivo y pones un contador de amenaza sobre una criatura que tú controles. Vale, esto de los contadores de amenaza o contador de vigilancia o contador de volar es una mecánica nueva del juego, es una cosa de las que estos días previos dije, oh, van a cambiar las reglas de Magic, van a cambiar... Lo que quería decir no es que fuesen a cambiar las reglas previas, quiero decir que hay una nueva mecánica, o sea, una nueva regla acorde o que digamos va de la mano de esta nueva mecánica, ¿no? Que es que ahora parece, porque antiguamente ya había cartas que decían, gana la habilidad de amenaza, para siempre. Y simplemente eso, supongo que han decidido cambiarlo porque eso genera problemas de juego. Si yo estoy jugando una partida y una criatura mía ganó la habilidad de volar permanentemente hace 4 turnos, es posible que a los jugadores se les olvide. ¿Cómo van a corregir este problema?
lo van a corregir poniendo un contador. Ese contador se puede acabar quitando más adelante o se puede incluso duplicar y tener dos veces contador de volar, ¿vale? Por poder, no cambia en nada, ¿vale? Tú puedes tener la habilidad de volar 40 veces que no va a cambiar la carta. O la habilidad de vínculo vital igual, no se acumula al menos la propia habilidad en sí, ¿no? Bueno, el caso es que no es que haya un cambio en las reglas previas. Todo va a funcionar exactamente igual que funciona nuestro ahora, solamente que hay una nueva mecánica que es la de poner contadores para indicar que esta criatura tiene amenaza mientras tenga ese contador, lógicamente, ¿no? Muchas de las habilidades en Magic son hasta el final del turno. Muchas, pero no todas. ¿Cuándo son hasta el final del turno? Cuando te lo pone. O sea, ni mucha duda. Lo digo porque en los comentarios de los vídeos y en redes sociales mucha gente lo estaba preguntando. Oye, tal y esto, pero esto está al final del turno. ¿Cómo? A ver, es que simplemente hay que leer lo que pone la carta. Si la carta pone hasta el final del turno, es hasta el final del turno. Si no lo pone, pues no es hasta el final del turno, lógicamente. Entonces aquí pone contador y eso. Tengo que hacer una aclaración sobre esto, ya he dicho antes. Tengo que hacer un vídeo sobre el tema de las nuevas mecánicas y rulings sobre Ikoria, porque ha hecho algunos cambios. Cuando decía yo que aquí hay cambios de reglas, claro que los hay. Hay cosas que son nuevas en el sentido de que afectan a las reglas ya establecidas de una u otra manera. Por ejemplo, la habilidad de compañeros es algo que cambia... cambia sustancialmente el funcionamiento de Magic, ¿no? Digamos, o sea, bueno, ya me entendéis, en cuanto a mecánica en sí, es una novedad, algo que no existía y que era imposible de hacer antes y ahora sí. O esto de los contadores de amenaza o contadores de toque mortal o cosas por el estilo. Es una novedad total, algo que no habíamos visto nunca y es una nueva regla, una nueva regla, básicamente. Me he enrollado un montón para decir esto porque ha habido dudas con ese tema y quería dejarlo claro y no sé si al final lo he aclarado más o no. Pero digo, voy a hacer un vídeo específico sobre esto para resolver cualquier tipo de problema y duda. O la habilidad de mutación es otra historia completamente nueva, ¿no? Y hacen falta nuevas explicaciones sobre el tema, ¿no? Sigamos. Explicado esta, por cierto. Sí. Shredder Sails. Por 2, eliges 1. O destruyes un artefacto o haces 4 puntos de una criatura voladora. Y además se cicla. Esta es una carta guay para banquillos, tanto de construido como de limitado. Labyrinth Raptor por 2 es un 2-2 con amenaza y dice que siempre que una criatura que tú controles con amenaza sea bloqueada, el jugador defensor sacrifica una criatura que la esté bloqueando. ¡Wow! A ver, es que la hace muy complicada de bloquear. O sea, la tienen que bloquear con dos criaturas y no vale cualesquiera criaturas. Tienen que bloquearte con dos criaturas. Es que además te hace sacrificar una, ojo. Pues otro mazo, igual que hace un rato dije que a lo mejor surge un mazo de arrollar, aunque sea un mazo casual, seguro que surge un mazo de amenaza. Buscas todas las criaturillas buenas que hay de amenaza y va a ser muy difícil bloquearlas, por no decir imposible bloquearlas, ¿no? Además tiene otra habilidad adicional. Por 2 dice que las criaturas que controlas con amenaza ganan más 1 y más 0 hasta el final de turno, ya está, mazo de amenaza. No va a ser competitivo, ¿de acuerdo? Porque muchas de las interacciones que ocurren en construido no requieren bloqueos y ataques, ¿vale? O sea, es decir, si yo juego con mi mazo de amenazar y el oponente no tiene criaturas con las que bloquear, toda mi idea de, oh, como amenazo no me van a poder bloquear, es irrelevante. El oponente va a llegar al cuarto turno, te va a hacer rasgar el cielo, te mata todas estas criaturas y listo. A él le da igual la habilidad de amenaza o la habilidad de que tiene este Labyrinth Raptor. En cualquier caso, la carta es curiosa y mazo casual de amenazar habrá seguro, como mínimo, casual. Yo no sé si a lo mejor es que ese más 1 más 0 a todas las criaturas con amenazar es mucho daño el que puede hacer este bicho. Eso me da abre una pequeña ventana a que este mazo sea viable en competitivo. Glowstone Recluse por 3 es una criatura 2-3 que muta por 4, que tiene alcance y que cuando muta le pones dos contadores más 1 más 1. ¡Ojo! O sea, que, bueno, claro, que por eso cuesta 4 y no 3. Por 4 es un Nerham Djinn. Bueno, interesante, no creo que se juegue en construido. Ah, por cierto, además es araña, para el mazo de arañas también. Voracious Great Shark. Esta carta es buena. Por 5 es un 5-4 flash, o sea, destello. Lo puedes jugar a velocidad instantánea, ¿de acuerdo? En cualquier momento que pudieras jugar instantáneo. Y cuando entra en juego, contrarresta un artefacto o una criatura. No está nada mal esta carta, es que es un 2x1. A ver, si el oponente no lleva, lo de siempre, si no lleva criaturas al oponente, pues no. Pero para algunos banquillos puede estar guay, y en algunos mazos, la Simic Flash no quería llevar el Voracious Great Shark este. Puede que sí, ¿no? Mola bastante, una carta que me gusta muchísimo. Vale, por cierto, ya tenemos aquí a Tiburón. Ya tenemos, en esta colección hay muchas analogías. Hay muchos, más que analogías, yo diría, bueno, hay mucho... mucho homenaje, vamos a decir, mucho homenaje a grandes monstruos de la historia del cine, ¿no? Por ejemplo, pues yo que sé, King Kong, Godzilla, Tiburón, ¿no? De la mítica saga de películas de Tiburón, etcétera, etcétera. Esta carta me parece buena, muy chula. Ketria Crystal. Por 3. Ah, mira, hay un ciclo de estas, por cierto. Artefactos que dan maná de color
triple, ¿vale? De color triple, o sea, de las diferentes combinaciones de tres colores. Por ejemplo, esta es combinación Temur. Yo creo que en construido no se jugarán. De hecho, en construido actualmente ya hay algunos artefactos de coste 3 que dan maná y no se están jugando en construido. Pero Limita es una carta muy buena. Y además esta en particular se cicla. No sé si a lo mejor el mazo en construido de ciclar, si es que hay un mazo de ciclar, quiere llevar de estos, pero no lo creo. Pero Limita es una carta muy graciosa. Creo que hay uno de cada combinación de tres colores. Sí, aquí tenemos el Sabai Crystal, el Zagoth Crystal, el Indaza Crystal. Como veis, todos tienen la habilidad de ciclar y todos son de cada una de las combinaciones de tres colores. Falta alguno, ¿no? Bueno, sí, faltan. Estos son los de combinaciones de colores que son enemigos, ¿no? Son enemigos. Estos son combinaciones, las que han sacado son combinaciones de colores enemigos, cierto, sí. De momento son las que hay, a lo mejor no hay 10, a lo mejor hay 5 con las 3 combinaciones de colores enemigos. Si no sabéis lo que son los de los colores enemigos y colores amigos, tengo un vídeo en el canal que se llama algo así como gremios, colores. En Magic o algo por el estilo, en el cual explico las diferentes combinaciones de colores, porque todas tienen sus nombres, las de dos colores tienen sus nombres, las de tres colores tienen sus nombres, las de cuatro colores tienen sus nombres, la de cinco colores también, luego hay nombres, o mejor dicho, hay colores amigos, colores enemigos. Es un vídeo muy curioso que os recomiendo que lo busquéis en el canal y lo veáis. Bueno, sigamos. Cheevil, Bane of Monsters, por 2, es una criatura 1-3, es humano, Human Rogue, y tiene toque mortal. Dice que al comienzo de tu mantenimiento, no, sí, al comienzo de tu mantenimiento, si un oponente no controla permanentes con contadores, con bounty counters sobre él. Es decir, con bounty, ¿cómo traducirán bounty? De recompensa. No sé si bounty la traducirán como recompensa. Venga, voy a decir contadores de recompensa. Sobre ellos le pones un contador de recompensa a una criatura o Planeswalker que controle un oponente, ¿vale? O sea, es decir, bueno, al comienzo de tu mantenimiento, si el oponente no tiene ningún permanente con contadores de recompensa, se lo pones a una criatura o Planeswalker que controla, ¿vale? Y dice al final, ¿vale? La habilidad final dice, cuando un permanente, bueno, la parte final del texto, ¿no? Cuando un permanente que controla un oponente con un contador de recompensa muera, ganas 3 vidas y robas carta. ¿Esta carta es buena? Creo que es bastante buena. Vale, imaginad que. Lo que pasa es que solamente es para criaturas y Planeswalkers, pero aún así es buena. Quizás más para banquillo, o si hay un mazo de humanos. Si hay un mazo de humanos, lo llevarán. Es legendario, pero para banquillos puede estar guay contra mazos de permanentes en general. Puedes destruir muchos. O sea, bueno, puedes sacar mucha ventaja de cartas con él. No es mala carta. Es mítica, además, también tengámoslo en cuenta, que eso también a veces indica la calidad de la carta. Auspicious Starrix por 5 es un 6-6 que muta por 6 y dice que cuando muta, exilias cartas del top de tu mazo hasta que exiles X permanentes, donde X es el número de veces que esta criatura ha mutado y los pones directamente en juego. O sea, que es muy bruto esto. Esta carta es buena, o sea, es decir, simplemente, bueno, puede que mutes una tierra, ¿vale? Porque una tierra es un permanente, pero la juegas por 6, ¿vale? Mutando sobre un elfo de Llanowar, que siempre pongo el ejemplo del elfo de Llanowar. Entonces tendré un Auspicious Starrix con coste 5, que será un 6-6, y como he mutado por primera vez, mostraré cartas del top hasta que muestre un permanente, ¿de acuerdo? O sea, si muestro lo primero un instantáneo, nada. Si muestro a continuación una tierra, ese es mi primer permanente y lo puedo jugar directamente. Pero si lo que muestro es un Galta, lo pongo en juego directamente, ¿no? Ya está, así de claro. Sí, es interesante sobre todo en si existe la posibilidad fácil, sencilla, de ordenar las cartas en el top de tu mazo, ¿vale? Ahí es donde mola esto, claro, cuando puedes ordenar el top y la puedes liar y ya si has mutado varias veces, pues ya fiesta de la espuma. Back for more. Por 6, un instantáneo que dice que devuelves la criatura objetivo del cementerio al juego. Muy pocos reanimadores son instantáneos. Muy pocos, por no decir prácticamente ninguno, que yo recuerdo ahora mismo. Es que sí que recuerdo alguno. No precisamente cuál era, pero sí que recuerdo, me suena que alguno hay, ¿no? El caso es que es llamativo. Normalmente los reanimadores son a velocidad de conjuro. Este al 6, mira, me acuerdo ya de uno muy reciente, de la Grada de la Chispa, creo, ¿no? Pero creo que solamente era para criaturas del cementerio del oponente, si no recuerdo mal. Hablo un poquito de memoria. Pero es muy poco habitual, ¿vale? Entonces, por 6 a velocidad instantáneo, recuperar del cementerio, de tu cementerio, una criatura y ponerla en juego directamente, hace que puedas bloquear por sorpresa con un pino, ¿vale? Por ejemplo. O jugar a final del turno del oponente un pino. Bueno, dice que cuando lo hagas, esa criatura encima lucha contra otra criatura que no controles. Esta carta es buena incluso para construido, ¿eh? No es nada mala. Para limitado es una bomba. Para limitado, ojalá me salgan varias de estas en las presentaciones. Muy interesante, carta muy chula. Cuesta verde-negro, ¿vale? Es un poquito difícil de jugar. Te quiere esa combinación de colores, pero está muy chula. Death's Oasis. Por 3, encantamiento. Blanco-verde-negro, o sea, combinación de colores Abzan. Siempre que una criatura que controles que no sea token muera, pones dos cartas del top de tu mazo en el cementerio. Y entonces,
devuelves una carta de criatura con un coste de maná convertido menor que la criatura que ha muerto del cementerio a tu mano. Me estaba temiendo que pusiese al juego. Menos mal que no es al juego, porque de ahí habría combos seguro. Bueno, a tu mano. O sea, cuando muere una criatura, recuperas otra del cementerio, pero tiene que ser de menor coste, básicamente sería eso. Por uno, sacrificas el Death's Oasis y ganas vida igual a la criatura con mayor mana coste de mana convertido entre las criaturas que controlas. Me ha pasado lo mismo de ayer. He perdido de nuevo la tercera pantalla. Vale, ya me he vuelto. Así ya veo el tiempo, es que no podía ver ni el tiempo ni nada. 34 minutazos y me queda un montón. Sigamos. Call of the Death Dweller. Por 3 es un conjuro que dice que devuelves dos criaturas objetivo. Bueno, hasta dos criaturas objetivo. Con un coste de mana convertido total de 3 o menos de tu cementerio al juego. O sea, esto hace un reanimar de dos criaturas que tengan como máximo coste 3. O sea, puedes devolver una criatura de coste 3 y otra de coste 0. O una de coste 2 y otra de coste 1. ¿Vale? Más o menos para hacernos la idea. O una de coste 3. O una de coste 1. Lo que tú prefieras. Pero como máximo dos criaturas y como máximo de coste 3 entre las dos. Entonces pones un contador de toque mortal sobre cualquiera de ellas, ¿no? Either quiere decir sobre cualquiera de ellas, quiere decir las dos también, ¿verdad? Ahí la traducción del inglés me chirría, me falla un poco. No sé si on either of them creo que decir en una, en ninguna o en las dos, ¿no? Puede ser lo que quiere decir. Entonces pones... Vale, no, pues either es en una de las dos, ¿vale? Y luego dice, y entonces puedes poner... Entonces pones un contador de toque mortal en una de las dos, de tal manera que puedes poner dos... tokens, dos contadores de toque mortal en la misma, creo. Creo que está escrito de esa manera para que puedas dejar una sin toque mortal y la otra con dos contadores de toque mortal. No sé si lo he leído bien, interpretado bien, pero no parece lo más importante esto. Lo más importante de esta carta es que hace un reanimar de dos criaturas de golpe a la vez, ¿vale? Y hay criaturas que tienen costes un poco extraños, ¿no? Entonces, criaturas de coste cero, de coste X, ¿vale? Que pueden volver al juego y morir automáticamente y buscar combos con eso o lo que sea. Bueno, el caso es que así es como creo que funciona la carta. Clash of Titans, qué nombre más gracioso. Por 5, instantáneo. Instantáneo, ¿vale? En rojo. Instantáneo que lucha una criatura contra otra. No especifica. ¡Hala! Pues hacerlo con dos del rival. La criatura objetivo lucha contra la criatura objetivo. Pueden ser dos tuyas, dos del rival, una tuya y otra del rival. Es bastante buena esta carta. Para construido no lo creo. Ojo, no, para construido, para mazos de control, para mi Big Red. Mi amada Big Red puede matar, puede hacer un 2x1 a velocidad instantáneo. Más bien, sí, un 2x1, matando dos grandes criaturas del rival, por grandes que sean. Es que, a ver, uno de los problemas del color rojo es que normalmente hace 3, 4, 5, 6 daños como muchísimo, pero no puede matar una criatura y ya está, ¿no? Si la criatura aguanta mucho, no las puede matar. Es uno de los problemas de los mazos rojos de control. Que si te juegan un pino muy gordo 8-8, no puedes matarlo con chispas, es imposible. Esta carta lo puede matar. Espérate. Una criatura puede luchar contra... Ah, no, dice Another. Ya estaba yo aquí pensando. ¿Podría luchar contra sí misma? Ahí, pegándose puñetazos hasta matarse. Molaría, ¿eh? Pero no. No, no, dice lucha contra Another, contra otra criatura. Pero puedes matar dos 8-8s con esta carta. Velocidad instantáneo. Coste 5 un poquito alto para limitaros una bomba esta carta. Y es infrecuente, ojo. Pero para construido la veo jugable. Ya no solamente hablo de Big Reds, hablo de cualquier mazo que lleve rojo y quieras jugar eso, ¿no? Keep Safe por 2 es un instantáneo que contrarresta un objetivo que haga, o sea, un hechizo objetivo que haga objetivo a un permanente que controlas y robas carta. Bastante buena, ¿no? Bastante buena. O sea, no puedes contrarrestar cualquier cosa, solamente cosas que hagan objetivo a otras cosas, ¿de acuerdo? De hecho, a cosas que tú controles, a permanentes que tú controles. Entonces, no puedo contrarrestar una criatura, no puedo contrarrestar a un Planeswalker, pero puedo contrarrestar esa chispa que has echado sobre mi criatura y encima robo carta. Creo que es un buen counter, pero más bien para banquillo. No creo que de base vaya a merecer la pena esta carta, porque muchas veces no contrarresta nada. Unbreakable Bond. Por 5, devuelves la criatura objetivo de un cementerio al juego con un contador de vínculo vital sobre ella. ¿Veis? Esto es lo más habitual. Que los reanimadores cuesten 3, 4, 5... 4, 4 es lo más, la media, ¿vale? Que cuesten 4, 5 o 5... Bueno, si, normalmente cuestan 4 y cuestan 5 si tienen un extra como meterle prisa o vínculo vital o cosas del estilo. En este caso es vínculo vital. Contador quiere decir pues que es permanente, ¿vale? Que se queda mientras tenga el contador, básicamente, ¿no? Muchas cartas de reanimar, por cierto. Hemos visto, esta es la tercera que vemos hoy, ¿no? Tiger's Strike. Por 2, un instantáneo que da +2/+2 a una criatura. Y si está bloqueando, además,
Bueno, en lugar de eso, mejor dicho, en lugar de eso, en lugar de darle más 2 más 2, le pone dos contadores más 1 más 1, ¿vale? Así que si está bloqueando, se quedan, ese más 2 se queda. Y si no, pues se va al final del turno. Y además se puede ciclar por dos cartas, muy buena. Para limitado es muy, muy buena esta carta. Si no la quieres, la ciclas y fuera, robas otra. Y para construido. Nah, para construido, o sea, hay dopadores mejores que este. De hecho, hay dopadores que por un mana blanco dan más 2 y algo más. Entonces. Lo único que quizás por la habilidad de ciclar, pero nada, para construir no creo. Trumpeting Gnar. Por 3 es un 3-3 que muta por 5. Dice que cuando esta criatura muta, crea un 3-3. Uy, interesante. O sea que por 3 es un 3-3 sin más. Pero si la mutas pagando 5, pone adicionalmente un token 3-3. Lo de siempre. Ejemplo del elfo de Anubar. Puedo hacer. Imagina la partida. Mana elfo. Mana Trumpeting. No, no puedo porque cuesta 5. Sería en el quinto turno. A lo mejor es un poquito mala. Para construido quizás pulling floja, para limitado puede ser interesante. Pero siempre mejora la criatura sobre la que muta si es más pequeña la otra, ¿vale? Si es un 1-1, pues mira, ya tienes un 3-3 y además otro 3-3 porque he mutado. Y además cada vez que mutes sobre ella pone otro 3-3, ¿vale? Adicional. Bueno, ¿cómo que pone aquí archipelagor? Ah, vale, es un monstruo archipiélago, muy interesante. Tipo de criatura, Leviatán, por supuesto. Por 7 es un 7-7, muta por 6. Dice que cuando esta criatura muta, tapeas hasta X criaturas objetivo, donde X es el número de veces que esta criatura ha mutado. O sea, si es la primera vez que la juego y la muto, pues entonces tapeas una criatura y esa criatura no se endereza durante el siguiente paso de enderezar. Bueno, no creo que sea una carta muy buena. Muta por 6, quizás para limitado. Sobre una carta que haya sido mutada alguna vez, sería mejor todavía. Interesante, es una especie de dormir, pero bueno. Luego por 7 es un 7-7. Quizás en limitado puede haber algo de juego. Vale, General's Enforcer, por 2 es una criatura 2-3, ojo, humano, ¿vale? Y que dice que los humanos legendarios que controles tienen la habilidad de indestructible. Bien, interesante, hay unos cuantos humanos que son legendarios, si además les añadimos indestructible, qué pena que él no sea, que no sea legendario, ¿eh? Molaría. Bueno, el caso es que por 4 dice que puedes exiliar una carta, puedes pagar 4 para exiliar una carta de un cementerio, y entonces, si era una criatura lo que has exiliado, pones un token 1-1, humano, en juego bajo tu control. Está bastante bien esta carta, ¿eh? Ojito para el mazo de humanos, cómo puede funcionar. Puede ir guay. Sigamos, nos quedan todavía unas poquitas, ¿eh? Mythos of Mithroi, por 3, destruyes el permanente objetivo que no sea tierra y si es una criatura, pero si has pagado... A ver. Destruyes el permanente objetivo que no sea tierra, si es una criatura. O... If... Verde, blanco, pues... No entiendo, a ver. Destruyes el permanente objetivo. Ah, vale, vale. Destruyes el permanente objetivo. Vale, voy a leerlo bien. Por 3 de mana, aparecer instantáneo, dice, destruyes el permanente objetivo que no sea tierra. Esto lo que significa, destruye el permanente objetivo que no sea tierra, es que por primera vez creo que puedes destruir un encantamiento con el color negro. Destruye el permanente que no sea tierra objetivo. Si es una criatura. O si verde-blanco fue... No entiendo, seguro que no entiendo el texto. O si verde-blanco fue pagado en el coste de este hechizo. No acabo de entenderlo. En serio, o sea, a ver, lo único que saco de este texto, si pagas verde, blanco y negro en su coste, según entiendo, destruyes cualquier permanente que no sea tierra. Me están diciendo que el negro puede destruir un encantamiento por primera vez en la historia del juego. Creo que nunca había podido destruir un encantamiento el color negro. ¿Vale? Y si no pagas verde-blanco... Ah, bueno, claro. El color negro por sí mismo nunca ha podido destruir un encantamiento. Vale, ya lo entiendo el texto. Es que, claro, si has pagado verde y has pagado blanco, pues ya no es un hechizo negro, es un hechizo negro-verde-blanco, es un hechizo Apfan. Y el verde y el blanco son precisamente los dos colores que mejor destruyen. Bueno, que únicamente destruyen encantamientos, ¿no? Así que tiene toda la lógica del mundo. Vale, o sea que en una mono negra significa destruyes una criatura objetivo, y en una verde-blanca-negra, si has pagado ese coste en particular, puedes destruir cualquier permanente que no sea tierra. Vale, está bastante bien la carta, y para limitado está bien, y para construido, ojo al mazo Apzan, en un mazo Apzan esta carta mola muchísimo, es un removal total, lo único que no destruye sería tierra, así que estaría bastante, bastante guay en un mazo Apzan, buena carta, pero comprendéis mi duda, ¿no?, al leer el texto, además, aquí varios factores se suman, está en inglés, estoy leyéndolo por primera vez, y además estoy intentando pensar lo que os quiero contar a la vez que lo estoy leyendo, por tanto la capacidad de entenderlo, de entendimiento se reduce. Bueno, Mythos of Snapdax, por 4, cada jugador elige un artefacto, una criatura, un encantamiento
y un Planeswalker, tienes que elegir esas cuatro cosas, si las controlas, de los permanentes que tú controles que no sean tierra, y sacrificas el resto. O sea, te quedas con un artefacto, con una criatura, con un encantamiento y con un Planeswalker, ¿vale? Si tenías, por ejemplo, 8 criaturas, te quedas con una. Si tenías una criatura, te quedas con esa criatura, ¿vale? Si no tenías artefactos, pues no te afecta. Si no tenías encantamientos, no te afecta. Si no tenías Planeswalkers, no te afecta. O sea que esto realmente, si el oponente no tiene muchos de todos esos permanentes, como que casi no hace nada. Pero ojo, a continuación dice, si además de dos blancos has pagado rojo y negro en su coste, o sea, Mardu, combinaciones de colores enemigas, volvemos al tema ese, tu cast Disaspel, o sea, para lanzar este hechizo, entonces eliges los permanentes por cada jugador, los eliges tú, en lugar de elegirlo el oponente, lo eliges tú, ¿vale? Sería esa la idea. Me sigue pareciendo regular, ¿no? Aunque elijas tú, porque ya digo, es posible que no tenga esos permanentes, o que tenga un Planeswalker o una criatura, o no tenga ni encantamientos o artefactos o lo que sea, ¿no? Entonces, como que se queda un poquito a medias, ¿no? Sigamos, Sabai Sabertooth, por 2 es un 3-1, sin más, gato. Esta carta creo que es como la quinta o la sexta vez que la sacan con nombres distintos. O sea, son cartas distintas, pero son exactamente iguales en cuanto a lo que hacen, costes y tal, ¿no? Tipo de criatura gato, de coste incolor y blanco, y con estadísticas 3 de fuerza, 1 de resistencia, pero con nombre distinto. Sabai Sabertooth me suena que es nueva. Bueno, Windfall Teron, por 6 es una criatura 3-6, dinosaurio. No vuela, pero es un pterodáctilo, ¿no? Bueno, el caso es que pone debajo. Entra en juego. Ah, vale, eliges si entra con un contador de volar o con un contador de antimaleficio. Vale, o sea que tiene cierta lógica. Se me ha vuelto a ir a la tercera pantalla. Y me está. Ah, vale, ya sé qué es lo que pasa, que está mal colocado el cable, supongo. La tercera pantalla y no llego. Dios mío, gajes del oficio. Las cosas que tiene el directo. Bueno, ya veremos cómo lo hacemos cuando acabemos el vídeo. Dirge, va, por 4 es un 3-3, que tiene flash, o sea, destello. Tiene volar. Y que cuando muta, muta por 6, cuidado, ¿eh? Cuando muta, destruye la criatura objetivo Planeswalker que un oponente controla. Costa un poquito alto. Para limitado es una bomba, lógicamente, por eso es rara. Pero para construido yo creo que un coste demasiado alto. Aunque tiene destello, lo cual lo hace interesante. Nethroi, Apex of Death. Creo que este Apex no lo habíamos visto en el día de ayer, así que lo vamos a comentar ahora. Es dos incoloros, blanco, negro y verde, ¿vale? Y, o sea, por 5 son 5-5 con toque mortal y vínculo vital, no está nada mal de estadísticas. Y además dice que cuando muta, y muta por 7, los costes de aquí ya son un pelín distintos a otros que eran más o menos iguales, o un pelín por encima, un pelín por debajo, pero no con tanta diferencia, coste ya 7 de mutar. Cuando muta, devuelves cualquier número de criaturas objetivo con un coste, con una fuerza total de 10 de tu cementerio al juego. Wow, cuando muta hace una burrada. Devolver varias criaturas hasta una fuerza total de 10 entre ellas es mucho, mucho devolver. Muy potente, pero a un coste muy alto y requiere mutar. Vale, Everquill Fénix. Por 4 es un 4-4 que tiene mutar 4, que vuela y que dice que cuando muta creas un token rojo de criatura llamado Feeder, o llamado Pluma, que tiene coste 1, que sacrificas esa pluma. He dicho criatura, quería decir token, un artefacto, un token de artefacto, que pagando uno y sacrificándolo, devuelves el fénix del cementerio al juego tapeado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, o sea que se muta sobre sí misma. Vale, la idea es, está chula esta carta, por 4 es un 4-4 que vuela, qué pena que no tenga prisa, ya sería la bomba, ¿no? Por 4 es un 4-4, sin más que vuela, vale, estadísticas normalitas, bien. Pero si lo has mutado sobre otra criatura, pones un token de artefacto que puedes sacrificar pagando uno en cualquier momento para recuperar el fénix y volverlo al juego. Y eso cada vez que mutes se va a quedar en juego. Bueno, no está mal, es interesante al menos, ¿no? Típico fénix, de estos ha habido varios ya en la historia de Magic, fénix que pueden volver del cementerio al juego. Esta forma es novedosa, recuerda mucho al fénix de Ixalan, ¿cómo se llamaba? El fénix arco brillante no, el arco brillante es el de Grimes de Ravnica, el anterior, el de Ixalan, ¿no? ¿Era de Ixalan? Sí. Bueno, pues ese Fénix Andrero que teníamos en estándar el año pasado. Recuerdo un poquillo a él, pero creo que es peor. Creo que el exigir que tienes que mutar es un problema, ¿no? Sí. Venga, vamos a ello, seguimos. Jidaro Wandering Monster. Estaba pensando algunas otras implicaciones que podría tener, pero nada más que decir, ¿no? Tiene arrollar, tiene prisa. O sea, por 7, 1, 8, 8, arrolla prisa. Vale. Que se cicla por 2. Vale. Dice que cuando lo ciclas, lo barajas en tu mazo y dice que además
Si has ciclado cuatro veces durante la partida esta carta, bueno, esta carta o cualquier carta llamada exactamente igual que él, entonces lo pones en juego directamente del cementerio, ¿vale? O sea, es decir, por 7 es un 8-8 arroya prisa, ¿vale? Pero si lo has conseguido ciclar cuatro veces a lo largo de una partida, directamente en lugar de ir al cementerio después de ciclarlo, robas la carta de ciclar y lo pones en juego directamente, como un 8-8 arroya prisa. ¡Ojo! ¡Mi Big Red! Mi Big Red, este bicho podría encajar en la Big Red. No sé cómo hacerlo para ciclar cuatro veces esto, pero no es imposible acabar ciclando cuatro veces este bicho. Y además luego por 7 es un 8-8 arroya prisa también, ¿eh? Si lo quieres jugar desde la mano directamente. Gem Racer, por 4 es un 4-4, este sí lo vimos. Que me gustó mucho, me pareció muy buena carta. Que cuando muta, por 3 solamente, destruye un artefacto o criatura o encantamiento objetivo de un oponente. Muy buena carta. Quizás para limitado, pero para construido podría haber juego perfectamente. Vale, aquí tenemos una de las cartas. ¿Este es el que hemos visto antes? Sí, este es el que hemos visto antes, pero con su nombre alternativo. Biollante Plant Beast Form. A ver dónde estaba, a ver si lo encontramos. Este es el Nithroi. Nithroi Apex of Death. El nombre real oficial de la carta es esta, y esta es como va a salir de los sobres normales, ¿vale? Nithroi Apex of Death. Esto otro es, digamos, como la versión alternativa, que tiene un nombre alternativo y que no salen los sobres normales, ¿de acuerdo? Para que nos hagamos la idea. Sigamos, Mysterious Egg. Por 1 es una criatura 0-2, criatura huevo, que siempre que muta esta carta le pones un contador +1/+1. Esta está muy chula. Es como un... Venga, venga, mútame, 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 que no me gusta ser un huevo, quiero ser algo más que un huevo. Crystalline Giant. Por 3 es un 3-3, que dice que al comienzo de tu combate, en tu turno, eliges un tipo de contador al azar que no tenga, entre los siguientes. O sea, va a ganar o volar o dañar primero, o toque mortal, o antimaleficio, o vínculo vital, o amenaza, o alcance, o arrollar, o vigilancia, o un contador +1/+1. Esto va a ser un asco en Magic físico, porque ¿cuántas habilidades son? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 habilidades. El problema... 10 posibilidades, ¿no? Va a ganar una de esas 10 al azar. El problema es que los dados, normalmente, son de 6, quizás de 9, también hay bastante gente que lleva dados de 9, o de 20, ¿no? O, ¿qué otras posibilidades hay? Yo creo que son esas. 6, 9 y 20 son los dados más habituales, al menos cuando jugamos a Magic. Entonces, si fuesen, por ejemplo, 6 habilidades, pues tiras un dado de 6, le das un número a cada una de ellas y asignas un número. Mira, la habilidad 4, pues 4, pues mira, 1, 2, 3, 4, toque mortal. El problema es que son 9 habilidades. ¿Cómo haces esto aleatoriamente? Pues un rollo, sí, ya sé que se puede hacer. Pues tiro dos dados, pues tiro dos veces, pues hago dos grupos, uno de 5, otro de 4, lo que tú quieras, ¿vale? No, ¿cuántas son 10? Uno de 5, otro de 5, 1000 trucos, sí. Pero no es cómodo, ¿vale? En Magic Arena no hay problema, porque como es aleatorio, y es al comienzo de tu fase de combate. O sea, lo juego en mi primera fase principal y ya ese primer turno ya va ganando las habilidades. La carta es buena, ¿eh? Es incolora. ¿Hasta qué punto es posible que llegamos a ver esto en construido jugarse? No me extrañaría que se llegase a ver jugar en construido. Es que va a tener muchas habilidades en cuanto pasen un par de turnos. Lo malo es que son aleatorias, pero aún así, ojo, me crea dudas si esta carta va a ser jugable. Aquí la he puesto repetida. Esta también está repetida. Es que a veces, si os fijáis, estas son la versión alternativa de imagen expandida, ¿no? Sin bordes o lo que sea. Bueno, aquí tenemos a Godzilla Doom Inevitable. El nombre es Jidaro, que es el que hemos visto antes. ¿Veis? Esta es la versión alternativa de Jidaro que hemos visto antes, que es con Godzilla, ¿no? Vale, voy a cerrar, la voy a quitar. Vale, Everquill Phoenix también lo hemos comentado. A lo mejor alguna de estas cartas son las que ya hemos comentado. El Dirge Bat, que también hemos comentado. No he sacado todas las imágenes que hay de todas las cartas, ¿de acuerdo? Solamente algunas de ellas, como estas que estáis viendo. Me encantan estos dibujos que estamos viendo, ¿vale? Esta también la hemos puesto ya repetida. 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 Me estaba asustando. Repetida. Repetida. Y repetida, vale, perfecto. Ya me estaba asustando porque digo, me quedaban como otras 8 o 10 cartas. Digo, este video va a ser de 2 horas. No, aquí hemos terminado. Bueno, hoy ya veis un día con buenas cartas, pero no como los dos primeros días, que era espectacular. Ha bajado un poquito el nivel de las cartas, pero me siguen pareciendo muy buenas y con muchos cambios en las mecánicas. No voy a decir la palabra reglas porque la lío. Voy a decir en las mecánicas y voy a decir en nuestra forma de entender Magic, ¿vale? Voy a decir que los cambios están más en la forma de entender algunas nuevas interacciones entre cartas que pueden surgir gracias a estas nuevas habilidades, ¿no? Bueno, pues un vídeo muy interesante. Estad atentos, voy a hacer vídeo todos los días con todos los nuevos spoilers que vaya habiendo de Ikoria. Y nos quedan solamente unos pocos días más de spoilers, realmente, una semana más de spoilers, se acabó esto. Y nada, todos los días, vídeo de la tarde, 8 de la tarde hora de España, lo tendréis. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias y hasta luego.